¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí a NotiJuego, y en esta oportunidad les tengo muchas, muchas, muchas noticias. La verdad es que estoy tratando de retomar esto del NotiJuego y de otras secciones del canal, como por ejemplo es el caso de GameTal, pero no vamos a hablar de esto ahorita. Ahorita vamos a hablar de muchas cositas interesantes que han ocurrido en los siguientes días, con relación, por ejemplo, a la Xbox, todas las noticias relevantes de la Xbox, y todo el tema que han anunciado también en el evento que tuvimos de la Ubisoft Forward, perdón, y también ciertos trailers y ciertas novedades por ahí que hay. Así que quédense conmigo que vamos a hablar de varias cositas interesantes. Así que nada, en primer lugar me gustaría empezar hablando sobre esto. Y es el tema de que hace unos días se filtró precio y cómo se veía la Xbox Series S, que básicamente vendría siendo la serie económica de la Xbox Series X. Básicamente salió una imagen y salió el precio que básicamente iba a ser de unos $299 por la versión ¿no? Y bueno, después, al final, por fin, vamos a dejar esto corriendo. No le quedó de otra a Microsoft publicar un tweet diciendo que, confirmando mejor dicho, este rumor, porque no solamente era el precio y tal, sino que de paso tenía imágenes fidedignas de la consola. Y era bastante, bastante contundente la filtración. Entonces decidieron sacarlo y mostrar por fin de qué iba todo esto de la Xbox Serie S. Básicamente es una All Digital Only, básicamente no tiene lector de disco como la Serie X. Y gracias a eso, además, perdón, es inferior a nivel técnico, porque tenemos la PlayStation 5, que tenemos la versión con disco y la versión sin disco, pero la diferencia es que esas consolas son en nivel de hardware la misma consola. Es una PlayStation 5, solo que no tiene la lectora de disco. Por lo tanto, el precio me imagino que va a ser similar, aunque claro, vamos a ver qué pasa ahí, tenemos que esperar que Sony no dé más noticias. Pero regresando a la Xbox, en este caso es una consola inferior. Es una consola que es mejor que la Xbox One S. Pero en teoría es mejor que la Xbox One X también. Pero por ahí que se salió otro comunicado que también quería hablar un poco de eso. Que básicamente todo parece indicar que, o sea, que Xbox hizo el comunicado de que la Xbox. Porque tú sabes que está el tema de la de Smart Delivery, que básicamente tú compras un juego en la Xbox One en esta generación y lo puedes jugar en la siguiente generación, Xbox Series X, con las mejoras, los upgrades de la generación, totalmente gratuito. Pero es que, al parecer, con una serie S, vas a jugar los juegos a la versión de la Xbox One X. Es como decir, ok, ¿por qué? O sea, no sé. O inclusive está la Xbox One S, perdón, que es peor. Claro, los juegos que ya son exclusivos de Xbox Series, ¿no? Series en general, bien sea S o X, sí van a tener, me imagino que su versión downscale para estas consolas, para las consolas Serie X, ¿no? Como que está adaptada para ambos sistemas. El hecho es que las limitantes de esta consola, además del tema de que no tiene lectora, es principalmente que no tiene, o sea, pero que no llega a poder reproducir videos en 4K, sino que su resolución máxima es de 1440p, lo cual lo hace una consola básicamente de 1080, un poco más, pero a nivel visual va a ser fidedigno con la Xbox Series X. Básicamente vas a obtener lo que es el ray tracing, vas a tener lo que es la calidad de imagen, la fluidez, en teoría los loading times también, todo va a estar allí integrado. Lo único que no vas a tener es los 4K. Que bueno, que está bien. Puede ser una consola para personas que no se pueden permitir comprarse las otras. O también como una segunda consola. Por ejemplo, yo que pienso ir más por Sony. De repente sería como que bien por $299 más me compro una Xbox Series para jugar los exclusivos y esas cosas. Aunque también puedo jugarlo directamente en la PC. Pero bueno, ese es otro tema. La verdad es que me parece algo bastante atractivo. Pero sí me gustaría también, para ir avanzando, mostrarles aquí una comparativa técnica de las ambas consolas. Tenemos que la Xbox Series X va a tener 8 core, de 3.8 GHz, y básicamente la Serie X es de 8 core también, pero de 3.6, y o sea,
Me parece que por ahí más o menos similar, aunque claro, esos 2.2 de potencia hacen la diferencia, sobre todo con 8 cores. La GPU, por supuesto, es bastante mejor, la de la serie X, siendo una RDNA, de 50 CU, mientras que la de 1.2 GHz, mientras que la otra es de 20 CU de 1.5 GHz. Entonces, bueno, en cuanto a teraflops, es donde lo más abismal está la cosa, porque tenemos 12 teraflops en lo que es la Xbox Series X, y la serie S tiene tan solo 4 teraflops, que es bastante poco. Sí, hay que hacer reconocer que van a ser magias para que todo eso pueda ocurrir bien en lo que se llama, en lo que es la consola de esta, o sea, para que sea considerada siguiente generación. Luego tenemos también, además, que bueno, el sistema es básicamente lo mismo. La RAM 16, a pesar de otra cosa que, como se había comentado antes, van a tener diferentes RAMs para diferentes cosas. Una RAM para el juego, que es la de 16, DDR6. Y después para el sistema tiene 2, tiene 10 y tiene otra de como de backup de 6. En cambio aquí tenemos que tiene de 10 para los juegos, 8 para el sistema y 2, tan solo 2 como backup. Creo que eso es el backup, sí. Entonces es como que, ok. O sea, la verdad que aquí también hay una diferencia un poco importante. Pero bueno, eso quiere decir que lo más probable es que se puede llegar a laguear un poquito cuando tengas de repente. Porque las nuevas consolas van a tener el tema de que puedas tener varias instancias del mismo juego, de diferentes juegos abiertos. Bueno, aquí viene la principal diferencia, la verdad es que como ya le dije antes, va a ser 4K, mientras que este va a ser 1440. Pero todo lo demás igual, 120 FPS o 60, dependiendo. Y bueno, el almacenamiento sí me parece un poco pobre porque tiene 512 GB, lo cual me parece muy mal, teniendo en cuenta que ahorita un juego te puede pesar 200 GB, por lo menos 150. He visto un juego que pesa así, The Last of Us pesa eso, por ejemplo. Entonces, como que no sé, pero bueno, por lo menos puedes expandirlo con tarjetas de 1 TB. Pero bueno, la compatibilidad, el backwards compatibility, que es básicamente la retrocompatibilidad. Puedes jugar todos los juegos de Xbox One, el 360 y el Xbox original desde el lanzamiento. Y además, los accesorios son retrocompatibles también. Pero en cambio aquí solamente los digitales. ¿Por qué? Como nuevamente no tiene la cuestión física y ese es el problema. Nuevamente, tienes el lector 4K en esta, o sea, en la X, pero en la S solamente películas digitales, no sé, Netflix y cosas de esas. Y bueno, la principal y la otra diferencia importante, la verdad, es el tema del básicamente el precio. 499, como le dije antes, para la Xbox Series X y 299 para la Series S. Esto hace que sea algo bastante competente, que siento que está revolucionando bastante la industria. De hecho, no quiero hablar esto ahorita porque va a ser un video dedicado a eso, pero pienso que esto ha sido un ataque agresivo. Y las PlayStation se tiene que poner las pilas porque, no sé, lo veo peligroso. A pesar de que hay gente que dice que no, que PlayStation no tiene competencia, pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente cosa. Bueno, aquí hacer un pequeño overlook primero de todo lo que he mencionado ahorita. De la serie X por dentro y toda la cosa. Creo que aquí no se va a ver nada de la S, ¿no? Entonces, bueno, no importa. Un detalle que sí es importante hablar sobre es justamente sobre el aumento de precio de el Game Pass a partir de este 17 de septiembre. Básicamente, antes por tan solo $5 tenías acceso al Game Pass mensuales, por supuesto. Pero ahora lo van a duplicar a $10 prácticamente, lo cual pega. O sea, 4 entre 5 a 10, o sea, y la razón exacta de esto no estoy claro, o sea, pero por un lado lo entiendo, y aún así, con este precio, está bastante razonable para todo lo que te ofrecen, porque no solamente que tienes Game Pass, sino que además, y es la siguiente noticia, por cierto, creo que es esta,
No, esta es la noticia que le estaba hablando del Backward Compatible Games, y eso no, pero que básicamente, EA se ha aliado con Microsoft para crearte este paquete genial donde si tú compras EA Play, tienes Game Pass gratis, y si compras Game Pass, tienes EA Play gratis, lo que te permite expandir tu librería de juego aún más. Por lo tanto, un precio así me parece bastante razonable porque vas a tener todos los juegos de Game Pass más todos los juegos de EA de una vez. Sin contar que además, ahora también tienes la posibilidad de utilizar el xCloud sin ningún coste adicional. Lo cual, bueno, está el tema de que el xCloud creo que está solamente en el Ultimate, porque tú sabes que hay dos paquetes hay dos paquetes de Xbox. Del Game Pass, que uno creo que es el normal y el otro que es el Ultimate. Y vale. La verdad, este aumento de precio no lo veo mal, lo veo razonable, pero igualmente, bueno, solamente para que lo sepan y estén preparados para el golpe. Si ven porque esto se va a actualizar automáticamente, si ven un recargo mayor, ya saben por qué es. Esta noticia no la voy a tocar porque ya la medio toqué ahorita, que básicamente todo el tema de que la consola esta no va a poder, no sé por qué bien, no va a poder utilizar las mejoras del juego de nueva generación, por lo menos si pones, no sé, un juego reciente, por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla, lo pones en esta consola, se va a ver mejor si lo juegas en serie, si lo juegas en Xbox One X. Entonces es como que, no sé. En vez de utilizar la versión de Xbox Serie X, pero escalada a 1440. La verdad, no sé qué quiere decir todo esto, pero eso es lo que tenemos, señores. Pero bueno, pasando a otra cosa y hablando un poco de Nintendo, tenemos este anuncio interesante de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. De Age of Cataclysm. Básicamente es otro Hyrule Warriors después del éxito grandísimo que tuvo el primer Hyrule Warriors. Ahora tenemos este de aquí, que está basado el 10, no, perdón, 100 años antes de este juego, que básicamente, que perdón, de Breath of the Wild, que básicamente te cuenta todo lo que ocurrió durante la era de la calamidad, cuando Ganon jodió todo Hyrule, ¿no? Hyrule. Pero al estilo de los Warriors, ¿no? Lo cual está bien, no me gustó tanto el original, aunque sí no estuvo malo, pero no sé, este es algo mejor, así que hay que ver qué tal va a estar. Lo interesante del asunto es que sale este 20 de noviembre, lo cual la verdad no está mal. Porque ya lo vamos a tener dentro de muy poco con nosotros. Para los amantes de Zelda, creo que es un juego muy importante porque básicamente te va a contar todo lo que ocurrió antes. Aunque yo no sé, porque yo jugué el Breath of the Wild, pero yo no llegué a jugar el DLC, los DLCs que te explican supuestamente justamente este pasado. Y ves todo lo que ocurrió con los héroes, ¿no? Con todos los héroes de esa época. Así que no sé si esto se va a enfocar expandiendo eso mucho más o en otra parte del pasado. Pero bueno, la verdad es que se ve bastante bien y le tengo ganas, pero no sé si para mí por lo menos vaya a ser día 1, pero por ahí está. Ahora, me gustaría hablarles sobre No More Heroes, que se retrasa hasta el 2021 y era de esperarse porque se había anunciado que iban a salir este año, pero con todo el tema del COVID-19 y todas estas cosas, no les queda más alternativa que retrasar el título. Y es triste, bueno, aquí tenemos las declaraciones que dicen que son Grasshopper Manufacture. Tenemos este anuncio de posponer el juego de No More Heroes 3, que es un juego muy esperado, la verdad. A mí me gustó bastante esta franquicia. Y bueno, básicamente que leyendo todos los comentarios de los fans en social media,
Sabemos que ha sido un periodo muy complicado para todos ustedes y para todos los que estaban esperando el juego y la fecha de salida exacta, después del tráiler que se reveló en el Tokyo, perdón, en el Tokyo Game Show, básicamente del 2019. Básicamente nos queremos disculpar. Bueno, aquí básicamente dice todo el problema y nada. Básicamente, No More Heroes se retrasa sin fecha todavía, pero dicen que va a salir el año que viene. Me gustaría aprovechar que ya estamos hablando de retrasos para hablar de otro retraso que tenemos por aquí y es nada más y nada menos que el retraso de Kena: Bridge of Spirits. Un juego que estoy esperando con unas ganas que no tienen idea. De hecho, es el juego que más estoy esperando de la siguiente generación. A pesar de que en teoría, a pesar de que hice PlayStation 5 Exclusive, tenía entendido que también salía en Play 4 y que podía tener las dos versiones. Pero es que a cada rato veo que dice PlayStation 5 Exclusive, entonces no sé. Pero, porque en todo caso saldría para Play 4 todavía. Pero si lo retrasan, para cuando salga la versión de Play 4, ya tendré Play 5 lo más probable. Me la compro Play 5, ¿no? Pero bueno, en fin, básicamente se retrasa. También nuevamente por el tema del COVID, que no han podido trabajar mucho, sobre todo porque es otra cosa que me gusta mucho de este juego. De hecho, quiero colocar un pequeño tráiler del juego, porque la verdad me parece que es muy bonito. Y así puedo hablar del juego mientras vemos su tráiler. Básicamente, el juego parece una película de Disney Pixar y está hecho por 14 personas. Es un estudio pequeño, hecho por 14, o sea, es desarrollado, en verdad, desarrollado por 14 individuos y están haciendo una obra tan bonita y que sea bastante fluida, que tiene como el rasgo de ser triple A sin serlo, porque esto a duras penas puede ser un doble A. ¿Por qué? Porque ni siquiera es muy largo. El juego, según lo que he escuchado, podrá durar alrededor de unas 15 horas, cuando en mi cabeza originalmente tenía entendido que iba a durar mucho más, como 30 por lo menos. Pero es que básicamente, más bien me parece, después de haber descubierto lo pequeño que era el estudio y cuánta gente estaba trabajando en él, que el juego lo vale. O sea, vale que primero que lo retrasen, porque 14 personas trabajando desde casa ha sido complicado con todo el tema de la pandemia, pero además es que hacer algo tan bonito, 14 personas, entiendo que no puede ser tan largo, a menos que lo expandan, porque eso es otra cosa interesantísima, y es que ellos no estaban, se quedaron sorprendidos, o sea, overwhelmed and humbled, básicamente honrados y sorprendidos, básicamente, de el recibimiento que tuvo Kena. No se esperaban que tuviera tanto éxito y tanto retweet, tanto interés por el juego. Así que nada, básicamente se disculpan, y nos van a traer más información los siguientes meses, así que tendremos que esperar más para saber más del juego. Regresando entonces con las noticias que iba a hablar, voy a empezar a hablar justamente ahora de lo que fue la Ubisoft Forward de la otra noche. Tuvimos la oportunidad de ver un show de poco más de una hora en donde Ubisoft mostró todas sus novedades a cara del futuro. Entre esas empezamos con Immortal Fenyx Rising, que se solía llamar antes Gods en ¿cómo era? Bueno, Gods and Monsters, ¿eh? Ese era el nombre original del juego, cuando lo anunciaron hace prácticamente un año. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque tenía ese Breath of the Wild wannabe. Y básicamente ahora con este tráiler y un cambio de nombre que me imagino que ocurrió debido a que se dieron cuenta que empezaron a agregar nuevas cosas, nuevas mecánicas que los diferencian más de del concepto original que tenía. Básicamente nos encontramos con un juego que primero nos mostraron gameplay, nos mostraron cinemática, nos mostraron un poco más de qué va el juego, lore y esas cosas. Y llegó un momento a pensar que habían cambiado el personaje. Y no es que lo cambiaron, sino que el personaje en el trailer original tenía un casco. En cambio aquí no, entonces es el mismo pero con casco.
La cosa es que de todos modos el personaje no importa, porque he descubierto tras leer declaraciones y ese tipo de cosas que tú puedes personalizar tu personaje como estos RPG que tú creas tu personaje de cero, ¿no? Lo armas. Entonces, básicamente es una historia épica en un mundo open world. Ahí tiene el creador de personaje. En un mundo open world al puro estilo de Breath of the Wild, pero al mismo tiempo tiene mecánicas al nivel gameplay, no tiene nada que ver con Breath of the Wild. A nivel gameplay tiene más que ver con títulos hack and slash, tipo Devil May Cry, esas cosas, entre otros, ¿no? Entonces la verdad es que es un buen mix, y God of War también se puede meter allí. Tiene un buen mix, que, por ejemplo, esta escena mítica es de Zelda Breath of the Wild, sí, porque sí. Pero tiene, o sea, como que una mezcla, además que también tiene otros elementos de Breath of the Wild, como por ejemplo el ir a Shrines, que se llaman de otra manera aquí. Entonces como que un equilibrio ahí más o menos entre las dos cosas, y lo hace bastante interesante. Han habido personas que han dicho que este juego es muy genérico, pero a pesar de que visualmente no se vea tan técnicamente sorprendente, a nivel artístico me gusta, especialmente porque creo que va a salir también para consolas de Nintendo, como la Nintendo Switch. Y creo que estuvieron pensando más o menos en eso también. Pero francamente, teniendo este tono colorido, cel shading, me parece bien, ¿no? Que esté así con este arte. Y francamente a mí me parece bastante interesante, porque al parecer también tienes elementos de puzzles y ese tipo de cosas también. Como pudieron ver allí, tiene todas las pantallas que tiene normalmente los juegos de Ubisoft, que te dicen todo, dónde tienes que ir, qué no tienes que hacer. Que eso también fastidia un poco de los Assassin's Creed, pero al parecer, según lo que han probado una demo de este juego, dicen que sí están esas cosas, pero no tan invasivas como han estado ocurriendo últimamente. Así que bueno, francamente estoy emocionado por este juego. Y no sé si será Day One para mí, pero sí me llama bastante la atención, así que chequenlo. Porque vale la pena. El juego está anunciado para que vaya a salir el 3 de diciembre. Así que pendientes por allí con ese juego. Ahora, lo que sí me gustaría hablar es del siguiente título, que es el anuncio oficial del leak tan grande que ocurrió hace unos meses de el remake de Prince of Persia 1. Básicamente, el desarrollo de Prince of Persia Remake se liqueó muy feo. Y bueno, ahora por fin lo están anunciando de manera oficial. El problema es que, francamente, a mí visualmente me gusta. Me gusta. Se ve mejor, muchísimo mejor que el 1. Pero sí es verdad que pareciera un juego de Play 3. Eso no lo podemos negar. El único problema es que, a pesar de que se vea como de Play 3, yo pienso que es una decisión artística lo que están haciendo. Porque, si mal no recuerdan, Prince of Persia 1 sería más cartoony, el 2 sería más realista y el 3 mucho más realista. Me parece que quisieron mantener ese gameplay cartoony, bueno, gameplay, cuestión visual del 1, más cartoony, por así decirlo, menos realista, que los demás. Si hacen un remake del 2 y el 3, sí creo que se va a ver mucho mejor y más realista. Lo que pasa es que creo que trataron de mantener eso. Esa es mi teoría, pero porque dicen que han estado trabajando en el juego por 2 años, mejor dicho. Así que no sé, la verdad. Solamente decirle que tiene programado fecha de salida del 21 de enero, pero la gente ya está hablando muchas cosas horribles del juego, que es una porquería, se bajó mucho el interés. De hecho, quiero ver ahorita aquí rapidito ¿cómo está el tema de likes? Bueno, likes 7600, mientras que dislike 12500. O sea, está ganando esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos que ver con respecto a Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo Remake, disponible el 21 de enero del 2001. Vamos a ver qué tal está. Me gustaría también saber qué piensan ustedes al respecto, pero de momento eso es lo que hay. Y bueno, la siguiente fue una especie de mini trailer con gameplay mostrando el Hyperspace Turbo Mode, que básicamente es el Battle Royale de Ubisoft que están desarrollando, y francamente no se ve mal, pero tampoco me revolucionó nada, ¿no? Se ve bien, pero nada revolucionario, la verdad. Aunque sí me gusta que, bueno, que no es como Fortnite que tienes que estar creando, sino es que es más shooter tipo relaza a los Apex, ¿no? Y bueno, sale el 15 de septiembre, disponible para la, para
para todos lados prácticamente. Así que lo pueden, se pueden preparar para jugarlo, ¿no? Xbox One, PC y PlayStation 4. Muy probablemente también salga en consolas de siguiente generación, pero ya tendremos que ver. Ahora, esto de aquí sí es una locura. Básicamente, el Rainbow Six Siege tiene una especie de competición. Fue un anuncio donde estaban hablando de la competición en general, ¿no? De que podías verlo y toda la cosa. Pero al mismo tiempo anunciando por aquí como que un nuevo modo del juego, una nueva campaña, una cosa así, en donde agregaron al prota de Splinter Cell, ¿no? Entonces, y todo lo están presentando con una animación nada mal, la verdad. Pero como ustedes bien sabrán, yo no soy muy fanático de los shooters, de Rainbow Six Siege y esas cosas, así que no puedo entender muy bien de qué están hablando porque no he jugado nada de esto, pero básicamente están anunciando un nuevo modo del Rainbow Six y al mismo tiempo hablando de todo el tema de que bueno, del World Cup, del Six World Cup que va a ocurrir dentro de poco, para que la gente esté pendiente al respecto. Así que bueno, no tengo mucho que decir a esto, solamente me queda por pasar a la siguiente noticia, que me parece que es una de las más curiosas del evento, que bueno, que también se había filtrado por ahí, que básicamente Scott Pilgrim cumple 10 años, y para conmemorar eso, decidieron sacar el juego de vuelta. ¿Por qué? Porque Scott Pilgrim había sido eliminado de las stores digitales de la PlayStation 3 y Xbox 360, por cuestiones de copyright y cosas de esas, y no es sino hasta ahora que por fin lo vamos a poder tener de vuelta. Y eso es lo fastidioso de los digitales, que básicamente pasan cosas legales y el juego desaparece. Mientras que si lo tienes físico, no. Aunque claro, si tú ya lo compraste, tú en teoría lo puedes seguir descargando cuantas veces te dé la gana. Pero he visto casos donde en teoría, a pesar de que lo hayas comprado, lo quitan y ni siquiera lo puedes descargar más. Y eso está mal. En cambio aquí, está regresando. Y no solamente eso, sino que va a regresar con... se va a llamar, si mal no recuerdo, Complete Edition, y va a tener dos personajes jugables más. Uno es Knife Chow y el otro es Wallace Wells. Así que es como una especie de incentivo para que te compres esta versión, y va a salir este año en los Holidays. Así que, bueno, por ahí está esto. Bastante interesante, me gusta porque tenía tiempo, o sea, hace tiempo que he jugado este juego con amigos y bastante entretenido. Así que, bueno, contento por la noticia. Y esto de aquí fue la locura. Duró muchísimo este tráiler. Pero básicamente es... una especie, se llama Riders Republic. Y básicamente es una especie de... No es Battle Royale, pero sí es una especie de carreras en vivo online con mucha gente, voy a decir un número, 100 personas al mismo tiempo, que están manejando bien sea bicicletas, patinetas, snowboard, volando, y un montón de cosas, y básicamente me imagino que gana, porque no he dicho mucho más, gana el que llegue de primero. Francamente no es mi tipo de juego, pero es lo suficiente entretenido y divertido como para de repente darle una oportunidad o una descubrida, o sea, básicamente probarlo. Porque por ahí con amigos puede llegar a ser bastante curioso, por cuando menos, ¿no? Con mapas grandísimos, y básicamente tú eliges lo que te gusta más y le das una carrera súper épica. Y bueno, me imagino que hacer 100% online y... No sé, se ve bastante... O sea, lo que quieran intentar hacer con esto se ve bastante épico. Pero nuevamente no es mi tipo de juego, pero no me desagrada tampoco. Así que bueno, como siguiente noticia que revelaron en la cosa esta, en la Ubisoft Forward, fue más contenido del Watch Dogs Legion. Y más que contenido, lo que estuvieron revelando allí fue el más gameplay, la verdad.
mostrando cómo capturaron ciertas partes del juego. La verdad es que lo colocaron por colocar, porque no revelaron tantas cosas nuevas, porque ya del juego ya sabemos prácticamente todo. Pero sí nos mostraron algunas cositas nuevas. Lo que sí fue curioso, y eso no lo anunciaron aquí, por supuesto, pero sí fue viral, fue que alguien llamado el Rubius, que me imagino que ustedes conocen, anunció en su cuenta de Twitter, y además después Ubisoft lo reveló de manera oficial, que lo invitaron para formar parte de Watch Dogs. Básicamente tenemos al Rubius en Londres, que se grabó para trabajar, para aparecer en Watch Dogs Legion como personaje jugable. Y es... what the hell, en serio. Va a estar, me imagino que gratuito, pero es como tener el privilegio de formar parte. Me voy a quedar en este frame de aquí. De formar parte de un videojuego y tú jugar siendo tú mismo, me parece que no tiene precio. No sé. Me gustaría más formar parte de un juego de Hideo Kojima que de Ubisoft, pero igualmente de Ubisoft también me gustaría, ¿no? Pero la verdad es que me parece, me imagino, si Rubio está aquí, ¿cuántas otras personas nos vamos a conseguir dentro de lo que es el juego? Lo que sí quería decir de esto, y es que siento que la industria se está yendo a un lugar un poco turbio, un poco conflictivo, que es como que promocionando el juego, utilizando influencers a cada rato. ¿No? Colocando personajes famosos, no sé qué, o inclusive en los mismos eventos, como por ejemplo es el caso de la Gamescom y eventos anteriores, debido a todo esto del COVID, como que de pronto en cada, después de cada anuncio salía un mini trailer de influencers hablando, y es como que ¿por qué? Entonces como que no sé, espero que, porque eso es un rumor que había escuchado hace mucho tiempo, que supuestamente la industria y los eventos iban a ser ahora influencer, básicamente ya no era el usuario que iba, sino que eran los influencers que iban a estar medio moldeando la cosa, y no me parece justo, pero bueno, eso ya es otro tema que se puede elaborar en un Game Talk. Pero ahora continuemos. Con esto básicamente cerraron el evento, pero dijeron quédense, y nos mostraron un gameplay infinito de Roller Champions, que básicamente es, esto ya lo habían anunciado antes, pero ahora lo estamos viendo con más al detalle, es un juego basado en Roller Derby. Roller Derby, para mi sorpresa, es un deporte que algunas personas no conocían, y básicamente es un deporte que realmente existe, y aquí puedes ver la gente real jugándolo, que trata de encestar una bola en el ring ese mientras patinas y evitas a los usuarios que te quieren robar la pelota, pero al mismo tiempo tienes que darle vueltas al circuito. De eso se trata Roller Derby. De hecho, tengo una youtuber que me gusta mucho que practicaba eso, y de ahí lo conocí. Y bueno, por supuesto el juego tiene mecánicas un poco irrealistas, pero aún así, o sea, es un juego que bueno, para los practicantes de este deporte debe ser muy curioso, y para los que no son practicantes de deporte quizás un poco meh, porque el juego sí se ve algo meh, pero no sé, quizás llegue a ser algo divertido. Pero nuevamente, yo con los juegos de deporte que no me llevo nada bien, pero qué sé yo. Pero ahí le anunciaron, pusieron un gameplay bastante largo, de alguien jugando un match entero, y ok, no sé de mal, pero nuevamente no es lo mío. Pero igualmente, ahí está. Bueno, con esto cerró el Ubisoft Forward y nada, quedó así. Ahora lo que sí me gustaría es hablarles de algo que salió hace 2 días, y es el anuncio de Crash Bandicoot 4 sobre personajes nuevos en el juego. Como bien sabrán, todo ocurrió en un PlayStation Underground, por cierto, que es una especie de mini programa que hace PlayStation una vez a la cuaresma. El último fue hace 2 años, así que bueno. Pero bueno, básicamente es como una especie de inside look a un juego en particular, y hablando de cosas extras que de repente no anunciaran eventos, como es el caso de la inclusión de Tauna. Tauna es un personaje muy conocido y querido,
que antes que lo mostren acá, quiero mostrárselo cómo el personaje se veía. A ver. Cómo el personaje se veía antes. Básicamente es este, pero vamos a ver Google Imágenes rapidito. Es básicamente esta, ¿no? La famosa novia de Crash Bandicoot de toda la vida. Resulta y acontece que ahora se ve así. Muy cambiada. Y bueno, me gusta. Porque este juego, lo que me gusta de este juego es que... Y este evento, este especial de 14 minutos me gustó porque entraron mucho al juego. Y de hecho me hypeó mucho más para reservarlo. Es que, bueno, este juego no solamente es Crash y Coco, sino que también puedes manejar a Neocortex, también puedes manejar a Dingodile y también puedes manejar ahora a Tana. Tana se ve muy diferente y cambiada, pero explican que es porque ella pertenece a un mundo paralelo o a otro universo, por así decirlo, y por eso es que ella tiene como otra personalidad, otro estilo y otra cosa, en vez de la típica chica rubia en apuros sexy, ¿no? Que era la Tana del mundo de Crash Bandicoot normal. Me da a entender, o sea, me da a entender no. Me gusta el personaje, ojo, me gusta cómo se ve esta Tana, me gusta cómo se juega, porque la verdad que es otra cosa que me gusta de este juego, que cada personaje tiene su dinámica de cómo se juega y hace que el juego sea mucho más rico. De hecho, aquí van a ver un poco del gameplay. Pero la cosa es que lo que no me gusta tanto es todo el tema de la inclusión o todo el tema de mantener a todos los parties del mundo felices, ¿no? Para todo el tema del feminismo. No quiero hablar de esas cosas aquí, pero lamentablemente me molesta cuando estas cosas se notan forzadas. Yo no sé si decir que esto está forzado aquí o no, pero rubia, sexy, como que, oh Dios mío, mejor, ¿por qué no cambiar la cosa? Claro, como en el remake del 1, el 2 y el 3, inclusive en Crash Team Racing, respetaron cómo era Tana originalmente, sin problemas. Entonces no quiero romper mucho las pelotas con esto, pero básicamente está ahí pues la cosa, ¿no? Como que quisieron darle un estilo más de que yo soy una chica fuerte que puedo defenderme sola y esas cosas. Pero bueno, igualmente me gusta mucho el personaje, la verdad que tiene una actitud y me parece genial. Y el gameplay de ella me encanta también. Y le da una frescura al Crash Bandicoot, porque es otra cosa. Los Crash Bandicoot después del 1, 2 y 3 originalmente siempre fueron todos malísimos. Más allá de lo que fue el Crash Bandicoot Insane Trilogy, que fue básicamente los originales, pero mejor. En este caso, me encanta que están reviviendo la franquicia con un Crash Bandicoot 4 que de verdad se puede ser digno de ser llamado continuación. Lo que no me gusta mucho es el estilo visual, que es como que se alejaron un poco de lo que cómo se veían realmente los personajes. Pero bueno, no importa. Sí le quería hablar de unas cosas técnicas. Bueno, técnicas de en cuanto a mecánicas del juego. Y es que el juego en sí... Por cierto, por esto mejor. El juego en sí... es semilineal. O sea, en el sentido de que... es lineal como el Crash Bandicoot 1. Pero después también tienes un overview donde puedes navegar por los diferentes mundos y eligiendo el que quiere jugar y esas cosas. Pero además, eso es con la aventura de Crash y Coco, ¿no? Que son los protagonistas del juego. Pero además, tienes la oportunidad de jugar con estos tres personajes adicionales extras, que son Neocortex, Dingodile y Tana, que tendrán mundos especiales para darlos a conocer con sus mecánicas, mundos como que propios de ellos, pero también van a participar en los mundos de Crash y Coco, en unas cosas que se llaman timelines. Básicamente te permite jugar, por así decirlo, el mismo mundo de Crash Bandicoot y Coco, pero desde el punto de vista de estos tres personajes, que básicamente son polos opuestos todos, porque es como que puedes ver lo que está ocurriendo desde el otro punto de vista. En un caso tenemos el caso de Neocortex, que quiere joder a... fastidiar a Coco y a Crash,
Pero por otro lado tenemos a Dingo Dile, que simplemente sin darse cuenta está haciendo cosas malas, que afectan a los demás, porque él anda en su rollo. Y además tenemos a esta chica que por los creadores fue básicamente tildada de guardiana, ángel guardián, mejor dicho. Entonces como que tenemos ese contraste de esas tres personalidades, que me parece que lo hace bastante genial. Una cosa sí a destacar de este juego con respecto a eso es que también están estos mundos que es el mismo mundo, pero que se llama que básicamente es como que un mundo paralelo, como un mundo mirror del mismo mundo que le da rejugabilidad al juego. Y cada mundo es diferente, o sea, por lo menos tenemos el mundo este que era en blanco y negro, que se iba poniendo con colores gracias al poder de Tana. Y como son mirror, está todo al revés y le da una rejugabilidad interesante. Pero también tenemos otros tipos de... O sea, cada mundo tiene su manera de estos versiones mirror de los mundos, que hace que se expanda mucho más la rejugabilidad. Por ejemplo, hay uno que sale por aquí, déjame ver si lo consigo, que es el debajo del agua, ¿no? Entonces, el mismo mundo futurista, pero debajo del agua, y le da ese toque como de como que todo es más lento, las físicas son diferentes, los times para hacer las cosas es diferente, porque ahora flotas prácticamente en el agua. Y hace que la rejugabilidad sea aún mayor. Y eso me gusta bastante, porque creo que va a pasar mucho tiempo jugando este juego sin aburrirme. Además que este personaje tiene ese grapple hook que me parece genial. Y es un agregado interesante al juego. Bueno, habiendo hablado bastante de Crash Bandicoot, me gustaría avanzar. Mostrar que, bueno, que la gente de Rare mostró hace un par de días un poco más de cosas del Everwild. Básicamente el tráiler que vimos, pero comentado por ellos, de qué se trata todo esto. Básicamente la conexión con la naturaleza. Todavía no entiendo bien de qué va el juego, después de haber visto este video. Pero sí sé que básicamente controlas a esta persona y te conectas con los animales y la naturaleza. Y es un juego como que muy de exploración, conectándote con las cosas, pero en sí, de qué va el juego, no lo tengo muy claro todavía, pero sí sé que me gusta artísticamente lo que está mostrando. Están hablando un poco de los concept art, de los diferentes animales y por qué se comportan como se comportan, como por ejemplo, ¿no?, que en la vida real los animales, las manadas, ese tipo de cosas. Aquí está reflejado eso, ¿no? Francamente me parece un juego muy bonito, pero no tengo idea de qué va. Y no lo puedo analizar bien. Pero sí quería mostrarle un poco esto, porque es como que lo nuevo de Rare, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Además, quería hacer una pequeña acotación, que tenía que hacerlo porque me pareció gracioso. Y es que Tetsuya Nomura, en una entrevista, dio unas declaraciones muy curiosas. Dijo que Kingdom Hearts, que no va a haber ports de Kingdom Hearts para la Switch porque por dificultades técnicas. Tetsuya Nomura dijo muy seriamente, de que estuvieron considerando portear Kingdom Hearts todo, o sea, del 1 al 2.8, supongo, en la Switch, pero que después lo descartaron porque se dieron cuenta que la Switch tiene dificultades técnicas para soportar sus juegos, lo cual me parece una falacia muy grande, porque la Nintendo Switch es muy poderosa, y estamos hablando de juegos que salieron en Play 2, DS y PSP. Y todo han sido ports. Ports para Play 3, ports para Play 4. Así que, por favor, la Nintendo Switch está más que capaz de poder producir Kingdom Hearts 1 por lo menos al 2.8. Bueno, el 2.8, bueno, no sé, porque ya estamos hablando que 2.8 tiene la calidad gráfica y técnica de Kingdom Hearts 3. Y Kingdom Hearts 3 sí le veo un poco más complicado de que lo lea, pero haciéndole un pequeño rescalado, un pequeño downgrade, creo que sí pudiera reproducirse. Y que además, sin ir muy lejos, si The Witcher 3 logró estar en un cartucho físico de la Switch y funciona muy bien a pesar de que tuvieron que hacerle un gran downgrade, me parece ridículo que Tetsuya Nomura diga estas cosas, pero bueno, es lo que hay. Me parece bastante curioso porque lo han dicho. Quizás
está haciendo hype para que de pronto salga, sí, lo hemos logrado, aquí está el port de Kingdom Hearts. No lo sabemos. Pero bueno, sobre todo porque muchos juegos de Play 2, mejor, más, con más cuestión técnica que ellos, sí han llegado para la Switch, como Resident Evil 4, 5 y 6. Pero bueno, ahora, sí me gustaría hablar de la siguiente noticia, y bueno, y es que IGN China fue a los estudios de Black Myth Wukong, que básicamente es el juego del gameplay que mostramos el otro día, que es uno de los primeros AAA de China, que está bastante, bastante bien, y básicamente le hicieron algunas preguntas, porque el gameplay se ve brutal. Déjame ver si consigo rapidito aquí para que medio lo vean. Ya va. Básicamente, para que más o menos lo medio vean. Rápidamente hicieron unas pequeñas declaraciones diciendo que el juego, que ya de por sí se ve brutal, ellos estaban inconformes con cómo se veía, a pesar de que todo el mundo dijo que estaba muy bien. Normalmente es al revés, normalmente la gente dice, no, que el juego se ve muy malo, le falta pulición. En cambio aquí es como que no, se ve precioso, pero no, tenemos que mejorarlo. Así que bueno, estaban diciendo que a este juego le falta todavía y que este segmento que hemos visto dura 60 minutos alrededor pasarlo, pero que es un juego de alrededor de 15 horas. Pero que este juego forma parte de una trilogía en donde manejaremos a tres monos que son están tratando de crear una especie de Marvel Universe en donde cada quien es un héroe y tú manejas un mono, en otro juego manejas al otro y en otro juego manejas al otro, y es todo interconectado y es bastante, bastante, bastante genial eso, ¿no? Así que bueno, la verdad, el gameplay se ve hermoso, brutal, hack and slash ahí, bastante chévere. No sé si va a ser al nivel de dificultad tipo un Souls, pero igualmente me parece brutal. Y sobre todo para ser el primer juego AAA de China. Que me parece que están haciendo un gran trabajo y se inspiraron en un montón de juegos, pero no importa. Es como que agarraron lo mejor de todos los juegos y los metieron en un solo título. Pero bueno, eso más o menos es lo que dice las declaraciones estas. Y que bueno, que eso se va a tardar un poquito en salir, pero que esperen. Lo otro curioso también fue que, al parecer, a partir de ese tráiler que vimos, gameplay mejor dicho, han recibido más de 10.000 currículums vitales y tuvieron que parar todo. De hecho, están diciendo que ahora el estudio, que se llama Game Science, va a estar en silencio por un buen rato mientras se dedican a trabajar y perfeccionar este juego para mostrarnos cosas mejores del mismo. Así que nada, esto es básicamente la última noticia de este notijuego tan movido e interesante que les tenía preparado para el día de hoy. Así que menos de una hora me parece bastante bien. Hemos tocado muchísimos temas interesantes, los voy a dejar con el tráiler gameplay de este juego mientras voy despidiéndome del juego, del título y del programa. Así que nada chicos, espero que les haya gustado este nuevo notijuego, que bueno, estoy planeando regresar con más fuerzas. Tengo planificado hacer unos game tales hablando de otras cosillas relacionadas con todo lo que hemos visto tanto en este programa como en otros, y también preparados, porque muy probablemente esta semana que viene, bueno, sí, les tengo un pequeño spoiler de notijuego, bueno, notijuego de noticias mejor dicho, y es que Sony ha anunciado de que la semana que viene van a dar una especie de parrilla, creo que es el miércoles que viene de hecho, van a hacer una parrilla de los juegos de salida de la PlayStation 5, así que vamos a ver qué van a hacer, quizás nos van a sorprender con cosas interesantes y bombásticas, porque Sony la verdad que está muy callada y necesita ponerse las pilas. Quizás ese va a ser el día en donde nos van a revelar precio y fecha de salida, porque lo otro curioso, curioso, curioso es que ya estamos viendo en los anaqueles de muchos, de muchas tiendas, estamos viendo cosas muy curiosas que no entiendo, ¿no? Cosas como, o sea, básicamente ya están decorando las tiendas con esto.
están mostrando que ya se puede preordenar la PlayStation 5, que ya como que cómprenla, pero ay, el precio y cuando sale es como que hola, no sé. Así que está siendo un poco nasty la cosa, pero bueno, ahí está el tema. En fin, lo dejo con esto, espero que les haya gustado este video, dejen sus comentarios en la barra de comentarios ahí abajo para yo saber qué piensan de todo esto y nos vemos con más contenido en el próximo Notijuegos.